Hola amigos, bienvenidos al canal. Martes 26 de enero y es mi cumple y estoy en casa. ¿Y por qué no estoy trabajando? Bueno, pues porque estoy de baja, amigos, porque estoy con un hombro mal, estoy con... Ay madre, ya estamos con los mensajitos, siempre igual. Bueno, que estoy con el hombro mal, que tengo tendinitis y me provoca en ciertas ocasiones pues gran dolor en el brazo. Resulta que, bueno, que nos incorporamos después de la gran nevada histórica, que si no lo habéis visto, pues os recomiendo que veáis mi último blog. Después de la nevada histórica, pues nos incorporamos al trabajo pues unos días más tarde de lo previsto. Bueno, pues cuando nos tocaba incorporarnos, que fue lunes, pues esa misma tarde empecé con un dolor intenso en el brazo y fui al médico y me han diagnosticado tendinitis. Los mensajes siguen, amigos. Bueno, no pasa nada. Con esta dolencia, o bueno, con molestias en el hombro, llevo ya bastante tiempo. Lo que pasa que, bueno, yo pensaba que poquito a poco pues se iba a ir mejorando y no ha sido así. Al contrario, amigos, ha ido a peor. Y durante las vacaciones de Navidad... pues he tenido días que me ha dolido bastante y otros días que menos. Pero bueno, yo ya me incorporé, digo, pensando que iba a ser cosa de poco, que iba a ir mejorando, vaya. Pero no sé si al incorporarme y al empezar a ejercitar más la mano, porque yo tengo que escribir en la pizarra, tengo que corregir, tengo que pues trabajar mucho con mi brazo derecho y es ahí donde tengo la molestia. Bueno, pues el caso es que esa misma tarde, como digo, cuando me incorporé, pues empecé con un dolor bastante intenso, entonces pues tuve que acudir al médico. ¿Qué pasa, amigos? Que muchas veces, pues hablo por mí, que quiero como hacerme la fuerte y decir, no pasa nada, tiro para adelante, aguanto lo que sea, que ya se mejorará y todo. ¿Y qué pasa? Pues que hasta cierto punto, amigos, que llega un momento que el cuerpo te dice que no, que por ahí no vamos bien. Y así me ha pasado, que no. Y me han dado de baja mínimo 15 días, tengo que volver al médico unos días y a ver qué me dicen. Estoy con un tratamiento de antiinflamatorios, de pastillas, cremas. Y bueno, pues ahí voy, a ratos, amigos, voy a ratos, porque hay ratos, de verdad lo digo, que es una leve molestia lo que tengo. Pero hay momentos de verdad que me arde el brazo y es como un dolor que empieza en el hombro pero se me refleja en todo el brazo, me llega hasta la mano y de verdad que, madre mía, hay ratos que lo paso un poquito regular. Y nada, pues aquí en casita, el día de mi cumple, que va a ser pues muy normal. Pero cuando digo muy normal es que, pues eso, tal cual está la situación ahora mismo, pues no podemos hacer celebraciones ni nada, solamente pues con las personas convivientes y ya está, amigos. El caso es que, bueno, pues me ha felicitado mi familia, me están felicitando amigos y de verdad que es algo que agradezco enormemente, me hace mucha ilusión, pero el día pues lo vamos a vivir pues bastante normal. Esta mañana, pues mi familia me ha sorprendido con, pues cantándome el cumpleaños feliz, con la vela en un trocito de bollito que tenemos en casa con unos regalitos que ahora os lo enseñaré. Y bueno, pues que me ha hecho mucha ilusión porque sí, me esperaba que me felicitasen, me esperaba algún regalito, pero me han pillado por sorpresa porque me he ido a llevar a mi hija al autobús tempranito porque hoy empezaba el instituto ella. Y a la vuelta, pues mi marido y la pequeña pues me esperaban con la sorpresa. Y nada, luego cuando venga mi hija la mayor, pues comeremos en familia. No sé si haremos algo especial de comida porque, amigos, estoy en una nutricionista. Me ha puesto una dieta que ahora también os la voy a enseñar. Es una dieta con la que estoy, vamos, que llevo muy poquito, pero que estoy bastante cómoda porque como de todo, ¿vale? No es tan estricta como la que hice hace un año, como de todo y es una dieta bastante equilibrada, bastante saludable, al estilo de lo que a mí me gusta, comida real, comida saludable, pero comiendo de todo un poco. Así que pues estoy con toda la actitud, con todas las ganas. Pero claro, el día de mi cumpleaños me apetece pues el decir, ya que no lo voy a celebrar, como normalmente lo hago todos los años, pues digo, ojo, que sea algo diferente en algún sentido y qué mejor manera que hacer algo especial pues con la comida, con la familia, pero estoy viendo a ver si puedo hacer algún postrecito así saludable, ¿no? Que aunque no debo, porque ahora mismo estoy sujeta a un número de calorías, pero amigos, un día es un día, mi cumpleaños pues es una vez al año y oye, que ya compensaremos. Llaman al timbre, amigos. Bueno, y que lo que estaba pensando, pues hacer un brownie saludable. Si lo termino haciendo, amigos, pues luego os lo enseño y os voy mostrando pues mi día. Bueno, amigos, aquí estoy manos a la obra con el brownie saludable que os he dicho. Ya tengo preparada la mezcla, que ahora os enseño los ingredientes que necesitamos. Y aquí deberían de ser nueces, pero a falta de nueces, pues he puesto anacardos. Los ingredientes que necesitamos es muy fácil. A ver, necesitamos una cucharada bien colmadita de harina integral de avena. Necesitamos 2 huevos, necesitamos media cucharadita de levadura, chocolate 85%, edulcorante, los anacardos o nueces, en este caso mejor serían nueces, pero como no tenía, pues eso. Y 30 mililitros de agua. Todo eso se han convertido en esta mezcla que tengo aquí. Ahora voy a echar los anacardos unos trocitos de chocolate y va a ir a la sartén. Bueno, y ya tengo agregados los anacardos ahí y ahora es el turno de los trocitos de chocolate, el 85%. Y he puesto una sartén manchadita un poquito con aceite y a fuego más bien bajito. Y vamos a verter nuestra mezcla. He distribuido un poquito más los tropezones. Y ahora lo que voy a hacer es taparlo para que poquito a poquito se vaya cuajando. Y mirad, amigos, os enseño mi dieta de esta primera semana, que la verdad que, como os he dicho antes, es bastante variada e incluso tengo la ligera impresión de que voy a comer más de lo que normalmente hago pues cuando como bien por mi cuenta. Mirad. Para el desayuno hay 2 opciones. Yo estoy haciendo la opción 1, pero sustituyendo el café con leche por yogur. Luego 2 tostadas de pan integral con jamón de York, y me dijo que también podía añadir una fruta, y en este caso estoy añadiendo kiwi. Luego media mañana, pieza de fruta, un puñado de frutos secos y un yogur 00 me dijo, ¿vale? Luego, por ejemplo, ayer lo que comí, ayer lunes, menestra de verduras con filete de pollo. Para la merienda, 3 lonchas de embutido no graso, que en este caso de jamón de York, pero me comí 2, y fruta, que me comí una mandarina. Y para cenar, veis que hay cosas tachadas, pues porque por preferencias, pues me puso posibles sustituciones. Y ayer lo que cenamos fue champiñón, salteadito así con ajo, y en vez de gambas cenamos langostinos. Digo cenamos porque mi marido también se ha apuntado a esto de la dieta saludable. Y nada, hoy nos toca salteado de ternera con brócoli, zanahoria y cebolla. Y a eso vamos a hacer. Lo que pasa que voy a sustituir el brócoli por coliflor. Así que esa es mi dieta, amigos. Esa es la primera semana, y luego tengo aquí la segunda semana. Tengo aquí este asterisco porque me puso aquí que si después de cenar, o sea, antes de ir a acostar, mejor dicho, pues tenía hambre, me podía tomar un yogur 00 o un vaso de leche. Mirad, amigos, lo tengo aquí cuajadito prácticamente, y ahora lo que voy a hacer es ponerle por encima pues más anacardos. Y como veis, pues es un postre saludable. No ha salido muy grueso, pero bueno, casi que mejor, porque como estamos en época de dieta, pues nada, lo dividimos en 4 partecitas y un trocito para cada uno, y andando. Mirad, amigos, aquí lo podéis ver mejor en el plato. ¿Veis lo que os digo? O sea, es muy muy finita, pero bueno, lo justo para llevarse un pedacito pues dulce a la boca. Lo único que, como os he dicho, lo voy a dividir luego en 4 trozos. Mi trozo se va a quedar tal cual, pero el de mi familia pues luego le echaré un poquito de chocolate por encima, pero de chocolate no del 85%, porque a ellos no les gusta tanto, sino del normal, para que les sepa pues mejor. Así, chocolate calentito, fundidito por encima. Y os enseño mis regalitos. A ver, ha sido equipación para la moto, ¿vale? Sabéis que mi marido pues tiene moto, y yo de vez en cuando monto en ella. Pero ¿qué pasa? Que como no tenía equipación, pues iba con unos pantalones vaqueros y unas deportivas, en fin, sin proteger. Entonces, ahora me han regalado, os lo enseño, estas botitas para montar en moto. Y por otro lado, estos pantalones, que son como pantalones vaqueros, lo que pasa que están preparados pues con protecciones. Así que esos han sido mis regalitos. Lo que pasa que las botas hay que descambiarlas porque necesitaría un número más. Y mirad, amigos, la cosa hoy va de cocinar. Al final, lo que os he dicho, en vez de brócoli o en vez de coliflor, lo he sustituido por calabacín, zanahoria y cebollita. Con ajo en polvo, ajo molido, con orégano y pimentón dulce. Ahora lo revuelvo bien y al horno. Y bueno, amigos, me he puesto esto porque nos vamos mi marido y yo de paseo. Mi marido tampoco ha ido a trabajar hoy porque se pidió el día de vacaciones, pues para estar conmigo en el día de mi cumpleaños. Y nada, como no se puede ir a ningún sitio, ni se puede hacer prácticamente nada, pues nos vamos al campo, nos vamos a dar un paseíto, una vueltecita, que seguro que nos viene estupendamente bien, pues el respirar aire puro. Y aquí tengo el primero, la carne picada de ternera, y luego pues le agregamos la verdurita que os he enseñado. Y para las niñas he sacado estas lentejas que tenía congeladas, y eso es lo que van a comer, lentejitas, y luego no sé si sobrará algo de esto, si no pues le haré otra cosa de segundo. Cumpleaños feliz, cumpleaños feliz, te deseamos todos, cumpleaños feliz. ¡Bien! Bueno, amigos, vengo de comprar, bueno, de dar un paseíto con la niña con la bici, y ya de paso de comprar huevos, porque mañana en la dieta toca acelgas con patatas y huevo, y tenía no sé si 2 o 3 huevos me quedaban, así que he tenido que ir a por ellos. Y nada, aquí vamos dando un paseíto, que la verdad que hace muy buena temperatura, se está genial. Y ya nos vamos para casa, que dice la niña que quiere jugar en familia a un juego. Así que nada, creo que vamos a dedicar la tarde a ello. Vamos a hacer la carrera. Bueno, y este es el juego que nos toca. Vamos a jugar al Memory. Sí, me estoy volviendo loca. Te toca, Chloe. Adiós. Adiós, adiós, ya sé. Yo sé. Nuestra cenita de hoy. Ensalada con atún, tomate, zanahoria, pepino, en fin, bastante completita. Bueno, amigos, ya hemos terminado de cenar. Y bueno, hace un ratitín, y me he puesto a hacer la comida para mañana, que mañana nos toca, no sé si lo podéis ver, a ver, ahí, acelgas con patatas y huevo. Y ya se ha quedado listo para mañana, así que una cosa menos que hacer. Tengo el brazo cargado ahora, me está empezando a doler, así que voy a tomarme la medicación y la crema que me tengo que echar. Y nada, amigos, creo que el vlog se termina aquí, porque bueno, voy a tomarme la medicina y vamos a sentarnos un poquito a ver una serie que estamos viendo. Una, ¿dónde es? Ay, no recuerdo si es en Netflix o en Prime Video, no recuerdo. Creo que se llama La víctima número 8 y está entretenida. Así que creo que la vamos a terminar hoy, porque nos quedaban 2 capítulos, me parece. No sé, no estoy segura, pero creo que 2 capítulos. El caso, amigos, que si es la primera vez que pasáis por aquí y os ha gustado, os animo a que me dejéis un me gusta, un comentario, que os suscribáis al canal, así me ayudáis a ver si podemos llegar a los 1000 este año. Que si os ha gustado pasar un ratito conmigo, pues como siempre os digo, nos vemos muy, muy prontito.